Hablar ahora de la Liga Nacional. Se disputó un partido que pertenecía a la jornada número 8 del torneo y que no se había podido disputar, y se jugó en el estadio del Trébol entre Municipal y el Deportivo Achuapa. Sí, los hombres que saltaron al terreno de juego por parte de Municipal: Jerez, Morales, Gallardo, Portillo, López, Soto, Rosales, Barrientos, Altán, Porras y Britos. Era el 11 de Municipal que recibía esta tarde, este mediodía, al Deportivo Achuapa. Sobre la hora, la Municipal rescató el resultado. Sobre el último minuto para Municipal, casi, con García, Vázquez, García, Escobar, Rivas, Hernández, Regalado, López, Lemus y Garzaro. Sí, Joaquín Garzaro. El 11 por parte de los cebolleros. Y los árbitros del compromiso: Julio Luna, y le acompañó Jorge Ordóñez, Iris Bail y Luis Escobar. Partido disputado en el estadio del Trébol con un dominio casi absoluto de Municipal, pero no lograba terminar sus jugadas. El árbitro Julio Luna decía: vamos a jugar, cronómetros en cero, y se movía la pelota por Municipal, que salía con este nuevo uniforme, el tiro de esquina de Pedro Altán. Milcia Desportillo desviado y hacia afuera con ese cabezazo, sumándose al ataque. Luis Miguel, el cabezazo. Gracias. Arriba. Ay, no. La respuesta con esta acción que... ¿Qué patadón le pega? La verdad que sí, le pega durísimo Joaquín Garzaro. La barrida, cuando va cayendo, le pega con la suela a Rudy Barrientos. Vean, aquí lo vemos. La pierna, vean, la pierna... Ah, sí. Sí, sí, cuando va hacia abajo, ¿verdad? Sí, le pega. Sí. Con la punta del zapato, sí. Y yo sí veo mala intención del jugador de Achuapa. Yo creo lo mismo, ¿verdad? Porque ya está en el suelo y, conocedor que el rostro le va a quedar, el rostro del rival le va a quedar cerca de sus pies, suelta el... Muy mal. Ahí sí, el puntapié, ¿verdad? Que es con la punta del zapato. Pedro Altán filtrando bien la pelota. Porras la toca todavía. Morales se la tira a Porras y no logra el dominio, y García, sí, que salva. Le quedó muy largo. ¿Te recordás el gol rebote que le hacen a Huasta ayer? Correcto, le queda muy largo el rebote ahí. Creo que era de recibir el balón, dejarlo más corto para el remate de derecha. Sí, en efecto, ahí me parece que le queda largo el balón. Gallardo ahí saludando a García. Gallardo que se fue al descanso hacia la banca. En el segundo tiempo, Luna de nuevo: vamos a jugar. Y se movía el balón, las acciones ya se disputaban. Esta es una jugada de Emerson López que se tropieza. ¿Se paró en el balón? Fíjate que se para en la pelota y cae sobre la rodilla del futbolista, sí, de Municipal. Sí, se paró en el balón, exacto, literal. Con el talón logra pisar la pelota un poquito. Pero esas son de las que de pronto no crees que te va a generar un problema mayor. Uh-huh. Espero que no. Pero... ¿Y cómo le cae en la rodilla al jugador de Municipal? Sí. Y la frente le dan la cadera de Morales, ¿verdad? Sí, jugada extraña. Sí. Y pues, pero todo es porque se para en el balón, sí, claro, sí. Está. Todo para mí es porque empieza a inventar con la pelota. Este es un remate de Bernabé Hernández. Y Ricardo Jerez, que estuvo muy tranquilo en el partido, no tuvo mayores inconvenientes. De hecho, este es otro remate muy, pero muy lejano. John Méndez con el tiro de esquina. Portillo que la cabecea y aparecía ya Manuel El Tato López en una posición incorrecta, decía el árbitro principal, y se señalaba el tiro libre para los cebolleros de la Chuapa. Aquí lo vemos. En esa no estaba en fuera de lugar, ahí ya está metido. Sí, ahí ya está metido. Y es evidente la posición de fuera de juego. Sí, fuera de juego. Y en otro tiro de esquina de John Robert Méndez. Busca primer poste y el remate de Alvarado y García, que se quedaba con ese balón. Álvaro García hasta ese momento haciéndolo bien, la jugada era preparada y bien el remate, pero mejor el guardameta, bien ubicado, la pelota le llega prácticamente a su posición. Y únicamente, bueno, yo digo únicamente, pero estar ahí es otra cosa. No, pero sí es una jugada pero le llega bien, que no debería ser problema para ningún portero de Liga Nacional. Va él, va cerca del rostro, sin problemas. El servicio lateral a Alejandro Matías Díaz, que mete un centro atrás a la llegada de John Méndez. Ronald Regalado le mete la cabeza para desviar el balón y ahí se queda sentido después del pelotazo que iba fuerte y colocado. Y se queda doliéndose, balón al tiro de esquina. Vean esta acción en el cambio. Minuto 69, se va Britos. Y el que entra es Luis Pedro Rosas al partido. Lo envió José Saturnino Cardoso. En una acción que empieza
con Soto y que sale de esta manera con el remate que se va por el costado de la derecha. Municipal haciéndolo bien ahí, Alejandro Díaz a mucha velocidad. Soto que intenta y el guardameta que se quedaba con ese balón. Más adelante el conjunto de Achuapa que buscaba y mete este centro sin consecuencias, pero Joaquín Garzón no era falta. Cae mal, fíjate, y queda lesionado ahí. Me quedan mis dudas sobre esa, ya la veremos mañana, pero me quedan dudas si no había falta. Soto para Rosas, levanta la vista, remate y al fondo. El 1-0 para Municipal al 78. Me parece a mí que este se le va Álvaro García. Quiero que ustedes me digan, pero me parece a mí que pudo haber hecho un poco más, lo digo obviamente con todo el respeto del mundo, pero creo que esta pelota era del arco. Sí, sí, pareciera, ¿eh? Pareciera, sí. Es un remate complicado porque le rebota al guardameta muy cercano a donde él achica, donde él se pone, pero sí. Sí, se le va, claro. Pues. Claro, es de guardameta, por supuesto. Y se le va por completo al... Sí, yo comparto lo que dice Milton, me parece que sí, pues hay complicidad del portero. El remate de media distancia y que controla sin mayor inconveniente Ricardo Jerez. Y le decía calma a su equipo, el tiro libre de Achuapa, Jerez de nuevo, va por arriba para quedarse con ese balón. Sin mayor inconveniente, Alejandro el Gambetita Díaz gana fondo, mete centro, no llega ninguno y el balón pasa saludando absolutamente a todos. Este iba a ser lo último en este partido de la jornada, como decíamos, fecha número 8. El enganche de Gambeta, primero hacia adentro, luego hacia afuera y no llegó ninguno a cerrar. En el segundo poste, Luna decía, se terminaba el partido. Municipal con 3 puntos, sube al cuarto puesto de la tabla de clasificación. Sandy, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero, no sé, yo lo noté, no sé si a ustedes les molestaba también. ¿Los uniformes de los equipos no les parecen que los colores muy parecidos? En cuanto a la pantaloneta, a mí me parece que es más parecido a las de a la camisola de Municipal. El de Richard con al de la visita. Sí. Ahí creo yo que sí. Y fíjese que yo lo iba a mencionar, porque en el juego de Comunicaciones, muy parecido el uniforme del portero de la Alianza con el uniforme de Cremas. Entiendo que son colores distintos, claro está, pero ya para un árbitro a larga distancia sí se les complica, o sea, se confunden. Y creo que es más el atuendo de Richard con el atuendo del equipo visitante. Son colores distintos, pero si se dan cuenta en una toma abierta, ahí ya tenés dificultad. Y para un árbitro marcar a distancia, creo que le puede ocasionar problemas. Sí. Igual sucedió en este partido recién concluido de Comunicaciones y Alianza. El atuendo del portero de Alianza, sí hay momentos en que se confunde con el segundo uniforme de Comunicaciones. Pues son cosas que los árbitros tienen que ver antes. Es que, exacto, a ver, aunque ellos sepan que el color es diferente, pero que te puede confundir, porque la tonalidad va por ahí. Mira la pantaloneta. Sí, sí, no, de acuerdo. Con todo el uniforme de Achuapa. Y ya verá el portero. Ahora no. Verá cuando por ahí aparezca Ricardo. Pues son cosas que los árbitros tienen que ver antes de iniciar el juego. O sea, mientras más facilidad le des al árbitro, le irá mejor. Aquí se va a ver. Mira, Richard. Aquí hay una diferencia. Entiendo eso. Pero ya en toma abierta y a larga distancia sí se te va a complicar. No, pero aparte te voy a decir una cosa. El sol, que no te permite muchas veces ver con tanta claridad. Por supuesto, esa es otra cosa. Y el brillo muchas veces de la tela, el juego de sombras que te puede hacer una mala pasada. ¿Sí? Todo eso cuenta y mucho. Sí, es complicado, ¿verdad? Y principalmente que lo que tenés que hacer es que tus árbitros en ese sentido tengan una buena forma de identificar a los jugadores. Y te digo más. Yo pondría una regla, porque la colocaría, números blancos, no utilizar números oscuros en colores oscuros, cuesta muchísimo. También es cierto. Eso es un problema y eso es un inconveniente. ¿Cómo los logras identificar a larga distancia? Yo no sé, no se pueden ver. De acuerdo. No se ven, de hecho, mira, apenas porque le hacen un sombreado blanco es que más o menos, a eso voy. Un contorno es que más o menos se pueden ver los números, sí, pero no los ves.
Y a eso agregarle que el de la pantaloneta es igual, el de la pantaloneta. Entonces, es algo sumamente complicado. Ya viendo la García sabe que es de él, ¿verdad? Y García lo sabe. Sí, claro. Sí. Su reacción, sus gestos, sí, sabe que fue. Y había hecho un tremendo partido. Sabe que fue. Pero ese también termina siendo el resultado de un planteamiento completamente defensivo, sí, por parte de Achuapa, porque para mí, tal vez no es tanto que Municipal no haya generado, pero es que qué tanto puede hacer un equipo cuando el rival te deja un espacio milimétrico para tratar de llegar. Yo entiendo que los equipos deben de defenderse, pero cuando definitivamente apostás por un planteamiento defensivo y buscas por ahí un contraataque que Municipal no tan fácilmente te lo permite, suceden este tipo de, sí, cosas. Y por parte de Cardoso, muy bien, porque si te das cuenta, inicia con una línea de tres en el segundo tiempo, mete a Gambetta y mete a Rosas y le termina funcionando, cambia su planteamiento a línea de cuatro y sus cambios completamente ofensivos. Rosas entra por Gallardo, te das cuenta que Municipal sí tenía una idea. No, sí, lo mismo. Tuvo una buena lectura, por, sí, supuesto. Sí, es que, a ver, yo creo que fue más necesidad de sacar al equipo, de encontrar espacios y se agrupan muy atrás. Uh-huh. Algo tenés que hacer cuando te esperan con tanta gente, sí, los espacios se vuelven más reducidos. Vale. Yo he escuchado muchas veces que dicen que es más difícil a veces el tratar de ganarle un equipo que va a una idea clara, que es defenderse, y meterse atrás porque los espacios son complicados de encontrar. Pero también es cierto que cuando hallas un gol tempraneramente ante un equipo que se viene a defender, le rompes la idea y pueden venir dos o tres. El problema es que Municipal no encontraba la forma. Le costó muchísimo, sí, a Municipal. De hecho, lo vimos en este resumen, fue prácticamente en la recta final del partido que encontró el gol. Intentó Municipal, a Chuapa por momentos lo complicó, pero fue difícil para Municipal, que le ha costado por momentos jugando en condición de local. Sí, un Municipal que sigue, perdón, Sandy, perdón, únicamente resintiendo muchísimo la ausencia de José Carlos el Flaco. Sí, Martínez. Justamente, porque creo que le hace falta eso y hoy quedó en evidencia para Municipal, que le hace falta justamente un jugador punzante que logre abrir ese espacio en un partido como este. Sí, sí, así alguien es. Que te juegue cerca de los centrales rivales. Sí, pero creo que las modificaciones de Saturnino, sí, hoy fueron las correctas. Y le funcionaron. Y le funcionaron, ¿verdad? Le funcionaron los cambios aportan el gol y los tres puntos. Bueno,